Hola, Alan. Fabrito, amigo, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Escúchame, ya te conseguí los permisos de casa y el campo. Así que cuando quieras, venite, hermano. Oh, de 10, amigo. Gracias. Ya nomás preparo todo y salgo para allá. Dale, dale, amigo. Te espero. Abrazo. Abrazo. Vamos, carajo. Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video de cacería de vizcacha. Estamos en La Pampa. Primero que nada le quiero agradecer al amigo Alan, que consiguió el permiso para el campo acá en La Pampa. Y bueno, hizo todo el trámite legal para poder cazar acá. Así que un abrazo, amigo. Tiene canal, se llama Tiro Pampeano. Suscríbanse para apoyar. Le voy a comentar cómo voy a hacer. Porque como está prohibido grabar con visión nocturna, conseguimos una GoPro modificada y una linterna. Esta linterna es infrarroja y está montada en un scope cam lateral. O sea, yo por donde apunto, por donde miro, yo veo normal. O sea, no uso visión nocturna para cazar. Lo que sí, los disparos se van a documentar, sí. Como es un scope cam lateral que tiene el vidrio y refleja, se va al documental en infrarrojo, así que visión nocturna. Así que vamos a ver, nos lo estuvimos probando. La verdad, que impresionante lo que se ve. Estamos hablando de 200 metros tranquilamente. Ve con esta, graba, pero increíble. La verdad, que me dejó sorprendido la camarita esta. Así que esa va a ser la forma de grabar. Comento esto para que me pregunte después qué visión nocturna es. No es una visión nocturna, o sea, la cámara es visión nocturna y todo, pero yo no disparo con visión nocturna. ¿Cómo voy a hacer para ver yo? Voy a usar este reflector que va a estar atrás mío, normalmente. Y cuando yo le diga, vamos a llegar el vizcacheral, cuando yo le diga dale, me prende la luz y yo disparo. Así es como yo hace yo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale y empecemos la cacería. Desde ya, gracias a todos los que comentaron en el video anterior, todos los que donaron desde el exterior en el video anterior y todos los que donaron desde acá de Argentina en el video anterior. La verdad, muchas gracias y abrazo grande. Así que bueno, vamos, empecemos nomás. Vamos a empezar bien con distancia tranqui nomás, 30, como para asegurar la cacería. 30, vamos a hacer 40, 50 y después vamos a ir subiendo 70
Vamos a llegar hasta 100 ya. Ah, otra cosa que no me quiero olvidar. Voy a Torretia. ¿Cuál es? Bueno, vamos a decir cómo hace para medir con un telémetro de noche. No, nosotros llegamos a la tarde acá. Tenemos marcadas bizcacheras. Yo sé hasta dónde voy a llegar y medimos el centro de bizcacheras. Sabemos que las dos primeras las marcamos en 30 metros, la que sigue 71 metros, la otra 40 metros. ¿Me explico? Entonces, yo cuando llego, ya cuando estoy yendo al bizcachero, yo ya torreteo. Cuando yo llegué al bizcachero, ya está todo torreteo. ¿Me explico cómo es? La que más largo marcamos fue 124, si no me equivoco. Bueno, empecemos. Vámonos. A 30 metros está esta, tan cerquita. Vamos a ver. Pegó como, no sé, hizo como una vuelta y desapareció también. Vamos a ver. Déjame tocar. Pásame el reflector. Acá hay una trampa, mira. Oh, este es grande también, che. Bueno. Ya tenemos la primera para el escabeche. Sigamos. Segunda para el escabeche. Cuando te diga, va a prender la luz. Por ahí de onda. Dale. Bien. Ya tenemos la segunda. La cabeza de un yuyo. Apenas la sacaba, hasta que la saco. Vamos a ver. Pásame el linter. Vámonos, sigamos, antes que se ponga más frío.
este otro no yuyo. Ahí está. Creo que quedó otro yuyo, vamos a ver. A ver qué hago con esto. Le quedó justo la cabeza atrás en un yuyo. Guarda acá que está medio complicado. Ahí está, mira. Acá está. Bueno. Sigamos. Vamos al próximo. Vamos a ver. Pásame el quinto. ¿Dónde quedó? Ahí está. Vamos a ver. Un saludo para mi amigo Nano. Ya vamos a salir a casa junto, Nano. Quería. Yo siempre no hay más. Quería mandar el saludo al amigo Marcos de Uruguay. También tiene canal. El terror de las liebres le llaman. Miren el canal de Marco. Mando un saludo al amigo uruguayo. Acá está. Mira este grande también. Vamos. Seguimos. La verdad es que es un frío. Impresionante el frío que hace acá. Vamos a dejar acá el rifle. Lo que tienes que hacer es no apagarme la luz con una vez después que tiro. Porque si ella queda viva y le tengo que decir, tira el segundo tiro.
vos quedate alumbrando nomás, ¿sabes? Vení por acá, ahí. Acá hay un poquito de agua, vení bien por la orilla. Y acá pega un salto. ¿Querés dar el cambio yo o voy? Bueno, vamos por acá. Caminé bien por el orilla acá. Bien, bien por el orilla de la piedra. Ahí está el vizcachero. Está a 70 metros. A ver, cuando te diga, me activa la luz. Debe andar por ahí. Prende la luz. Ahí está. Bien. Vi que pegó un salto y desapareció. No sé si le pegué o no. Vamos a ver. Está frío, frío, ¿eh? Mira por unas piedras. Si no me equivoco, la piedra aquella que tal. ¿Puedo caminar? Dura la subida. Ahí está adentro. Bien. ¿Seguimos? Vámonos. Bueno, ya llegamos a la de 124 metros. Ya está torreteado. Son 5.000 más o menos. Vamos a ver qué onda. Cuando te diga, prende la linterna.
Prendela. Apágala, apágala. No, no ha salido ninguna de 124 metros. Veo una que está mucho más arriba, no sé qué distancia dará. ¿Qué hago? Con el telémetro no voy a ver si... No sé nada. Voy a hacer una cosa. Volver a prender el internet. Lo voy a medir con el reticulo, lo último que queda. Bueno, si se meten adentro, lo dejamos este bizcochero. Están justo arriba de la loma, allá contra la loma. ¿La viste vos cuando alumbraste? Bueno. Cuando yo te diga, prende la luz. Prende. Ahí están. Entra en... Un 1001. Apágala, ¿no? Un 1001. O sea que me da... La cabeza tenía... Unos 17.5 más o menos. 17. Serían... Me da como si tuvieran 165 metros los bizcochos. 165, 160 y algo. 160 puede ser también. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo ya tengo 5.000 metros y lo voy a compensar lo que falta. Me faltarían para 165 en altura 4.000 más. Y por el viento que hay, que es muy poco, para como acá el viento se para, vuelve. A lo mejor acá hay viento, allá no. Y en Darío me lo voy a llevar 1.500. Eso sería. Entonces... Bueno, entonces sería 4.000 en la altura y 1.500 en Darío, se lo voy a dar. Bueno. Vamos a ver. ¿Estás lista? Cuando yo te diga, prende el reflector. Ahora voy a hacer el disparo. ¿Te acuerdas bien? Más o menos la guía del interno bien justo. Justo desde la última vez a donde me di. Bueno, ¿vamos? Prender el interno. Con el liebre. Ahí está. Dijimos 4, 2, 1 y medio. Le pegó. Bueno, no, no hay nada. No hay más nada. No, pa. Yo sentí que le pego. Se sintió el ruido. Como que hizo para adelante y se desvaneció después. Algo así bien en el retículo. Y después lo vamos a ver bien cuando pongo las repeticiones. Bueno, vamos a mover. A ver qué pasó. Este no es el reflector. A ver dónde. Ahí está la loma esa. Mira, enfoca la. No, no sé si no creo que se vea, ¿cierto? ¿Se ve? Aún tenemos que ir allá. ¿Se alcanza a ver? Bueno, vamos. Vamos a ver. Para, voy a apagar el interno que esta gasta en pila. Este infrarrojo gasta en pila como lo que pasa. Vamos.
Guarda con las piedras ahí, mira. Nos vamos harta de buscar el bicachero donde. La verdad es que por la mira me parece que estaban esos yuyos. Había jugado con este disparo, me jugaba. Bueno, no me jugaba el azote. Con este disparo recuperaba el azote que le había jugado a mi amigo Gustavo Gigli. Me dijo, y voy a hacer disparo 130, lo máximo. Que iba a hacer este 124 de acá. Me dice, ¿qué no va a poder? Te juego el azote. Bueno, le digo, recupero el azote. Sería así el juego. Así que, amigo, te quedaste sin asado, me parece. Vamos a ver si estás muerto, pero. ¿Y a dónde habrá sido? Por el Los Ángeles. Pero yo lo escuché perfectamente que le pegó. No sé qué le pegó, no sé. En barro o algo así. Pero le pegó justo. Habría que conseguir un telémetro infrarrojo para poder medir y mostrar las distancias. Ese yuyito me lo acuerdo. La piedra también. Antes de tirarle por arriba iba corriendo una liebre. Este es el bizcachero. Estamos llegando, debe ser acá. ¿Será este, che? Se le ve ahí el lomo, ¿no? Acá está, mira. Esto se le quedó viendo, ¿ves? Esta parte de acá arriba. Está muerto. Acá atrás lo tiene el tiro. Acá tres lores que adentro. Mira dónde quedó. Firma los huecos que hay, mira. Esto lo han hecho entre medio de las piedras. Mira allá arriba. Mira ahí. Pero mira el tamaño que tiene esta bizcacha. Es impresionante. Miren la cabeza que tiene. ¿Me molesta la luz reflector? ¿No? ¿Así? Fírmala, fírmala el bizcocho. Impresión del tamaño que tiene, mira. A ver. Ahí está. Impresionante. Bueno, muchachos. Yo creo que hasta acá llegamos nomás. Este es el último disparo. Este es el último disparo, vamos a llegar hasta acá nomás. Y llevaríamos ya. Ya perdí la cuenta. Pero tenemos un bizcachero mal marcado de adelante. Que se lo voy a marcar un 130. Pero ya con esto ya estamos. Quería agradecerle a toda la gente que me sigue. Que me apoya, que dona tanto del exterior por PayPal. Como por Mercado Pago de Argentina. Mandarle saludos a los chicos del grupo de RTI, Gabriel Basma, el ruso, Gabriel del Chaco, Germán de Santa Fe, ¿quién más?
bueno, todos los chicos que son un montón, les voy mandando de a poco, les voy mandando saludos. Mariano Santa Fe. También quería agradecerle al amigo Rubén Varela, Airgan. Entre en el canal de él, él tiene canal. Él es servicio técnico de AEA, de los rifles PCP. Vende AEA también. Así que le mando un saludo al amigo ahí que siempre me hace el aguante, pero ya no le escudo. Bueno, saludo a Gustavo Gigle, también otro amigo que tiene canal. Suscríbanse. A Alan de Tiro Pampeano, que también tiene canal. Un abrazo grande, Alan. Gracias a él, estamos hoy acá. Él nos consiguió el campo, nos consiguió los permisos, nos consiguió todo. Así que un abrazo grande para Alan y gracias por el aguante. Y los consiguió todo rápido, no dio tantas vueltas. ¿Quién más? El Alan tiene el canal Tiro Pampeano, suscríbanse también, está muy bueno. Hay tanto por agradecer, que son muchísimos. La gente de Wolfie, que siempre, desde el principio del canal, ellos confiaron en mí y siempre me apoyan. Siempre Bernardo, que es uno de los dueños, y Francisco, el otro dueño de Wolfie, ellos son los representantes de RTI acá en Argentina, venden RTI. Así que si ustedes quieren, en la descripción del video yo dejo todo detallado. Tanto los números Wolfie como los links directos de los otros canales, por si quieren entrar. Mándale saludo a Armando de Corriente, querido Armando. Siempre me sigue Armando, por todo lado me sigue Armando. Todo, él, ¿a dónde va? Si viaja a alguna provincia, pide un televisor. Y tiene que ver Córdoba Cacería, pero en un televisor lo ve, no quiere verlo en el celular. Es más, obliga a la familia. Nada, un saludo grande a Armando. Para José Lu, el amigo de España. José Lu, él también tiene canal, suscríbanse. ¿Quién más? Hugo Leal, es de Miami. Otro amigo también, muy buena persona. ¿Quién más? Y hay tanto para agradecer, mira. No terminaría mal el video. Así que por este video voy a agradecer a esa gente. Y después, en los próximos videos, sigo agradeciendo. Así no me queda ninguno sin nombrar en los videos. Y no se me enojan. Ariel también. Ariel, otro amigo. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Vamos a ver qué hacemos para el próximo video. Quizá en el próximo video vamos a hacer algo de cacería del acecho con el RTI Compact. Me dijeron que me lo iban a mandar para hacer unas pruebas, así que vamos a hacer pruebas del RTI Compact y vamos a ver qué sale. Estaría bueno para hacer liebre. Nosotros ya hace 4 días que estamos acá en la Pampa y vamos a grabar varios videos con el RTI. Si lo podemos volver a encontrar el RTI, porque es todo igual acá. Es toda una Pampa. Y bueno, y vamos a hacer las pruebas del Compact, vamos a hacer las pruebas de vamos a seguir haciendo pruebas con la SLU del Prophet y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo grande, gracias a todos por el apoyo, nos vemos, chao.